Vamos ahora a continuar con la primera presentación. Ella es Leticia Hernández Núñez. Fuerte los aplausos para Rosalba Galindo. La prenda que nos muestra Rosalba Galindo está compuesta por una blusa con las siguientes características. Pues el conjunto que nos muestra Arcelia es diseñado por la alumna Lilia Cardoso Vázquez. Esta pieza, vamos con la Griselda Martínez Díaz. Ella nos muestra un vestido elaborado por el grupo Cóncode con el diseño de guajolote. Es un animal sagrado para realizar los ritos y ceremonias que nos rodean nuestros antepasados. Continuamos con esta niñita. Ella nos trae o nos muestra un vestido bordado con alas de abejas e insectos, más organizados y también por los productores de ricas y sabrosas pieles. Así continuamos con este bonito vestido con corte estilo imperio con manta de color rojo. Se caracteriza con los cortes de 5 piezas y tiene cuello redondo. Dídimo. Claro que sí, porque también tenemos ropa para caballero. Y bueno, pues Dídimo nos muestra una camisa en manta de color negro. Tiene una característica particular que combina con todo tipo de colores. Ahora le toca a Isaías. Claro que sí, continuamos con Isaías. Y bueno, pues él nos muestra una camisa casual para caballero de manta de color grande. Tiene combinaciones con alforjas que empiezan en la parte frontal de la camisa. Sí, fuerte el aplauso. Fuerte los aplausos para Lucio Jiménez Díaz, que nos está mostrando una camisa manga corta. Bueno, pues esta camisa tiene un color negro y verde en la parte de frente. Y bueno, tiene un diseño de un maguey. Esta camisa también la diseñó este grupo Cóncode de esta comunidad de Santa María Tlahuiztoltepec. Y bueno, el traje típico de Santa María Tlahuiztoltepec, bueno, pues es una enagua, una blusa típica, un rebozo, un ceñidor, la joyal y las sandalias. La blusa es de manta y lleva bordados en la pechera y la espalda. Lleva también bordados de un maguey, lo cual representa la madre naturaleza. También a los alumnos, a la señora, muchísimas gracias por estar llevando a cabo esta exhibición de prendas en manta. Y bueno, vamos a despedir a ellas, a ellos también, con un fuerte y un caluroso aplauso de todo el público que está presente hoy en esta noche, hoy 26 de mayo del año 2006.